Un saludo de bienvenida a los amantes de la historia de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Hoy les traigo la vida de Richard de la Pole. Él fue un pretendiente a la corona inglesa. Comúnmente apodado como Rosa Blanca, Richard fue el último pretendiente de York en buscar activa y abiertamente la corona de Inglaterra. Él vivió en el exilio después de que muchos de sus familiares fueran ejecutados y se alió con Luis XII de Francia en la Guerra de la Liga de Cambrai. Luis lo vio como un aliado más favorable y una mejor perspectiva para ser rey de Inglaterra en lugar de Enrique VIII. En 1523, Richard alentó una intriga que estaba destinada a restaurarlo en el trono inglés. Pero nada salió de esto, y aunque él permaneció al servicio del rey de Francia, resultó muerto en la batalla de Pavía en 1525. Su muerte terminó con los reclamos de la línea principal de la familia York y terminó con esa amenaza al trono Tudor. Antes de continuar, quisiera mandar un saludo a los siguientes suscriptores: Antonio Hierro, María Marta Tomati, Tumusa Letras y a Gorgio Armanioso. Muchas gracias a todos por ver y comentar los vídeos que voy subiendo. Y también por seguir el canal. Y a continuación, la historia. La historia de la familia de la Pole, de Harapos en Harapos, durante seis generaciones entre 1290 y 1525, es evidencia de que había formas de escapar de la rigidez de la sociedad medieval. Su historia también es evidencia de los tiempos peligrosos en los que vivieron y la maldición de la sangre de Casa de York. Hasta que no muriera el último de ellos, los Tudor no podrían descansar tranquilos en su trono. Los orígenes de la familia están oscurecidos por la destrucción de sus papeles en la revuelta campesina de 1381, pero su fama se construyó sobre los cimientos de la clase mercantil del siglo XIV. Ya he subido las biografías de dos de los hermanos de la Pole al canal. Y pueden encontrar sus enlaces en la descripción de este video. El padre de los hermanos, John de la Pole, parecía pasar la mayor parte de su vida tratando de evitar ser el centro de atención y que los reyes Eduardo IV y Enrique VII lo mantuvieran activamente al margen, aunque claramente ninguno de estos reyes estuvo muy impresionado por sus talentos. En 1458, este John se casó con la hija del duque de York, Elizabeth. Y fueron buenos teniendo hijos, ya que tuvieron un total de 11, aunque no todos vivieron hasta la mayoría de edad. Es a través de su madre, Elizabeth de York, que todos esos hijos tuvieron derecho al trono por el lado de la familia de York. Richard de la Pole fue el séptimo y más joven hijo de John de la Pole, segundo duque de Suffolk, y de su esposa Elizabeth. La fecha de nacimiento de Richard es incierta. Si en verdad era el más joven de sus hermanos, difícilmente pudo haber nacido antes de 1480. Una fecha entre entonces y 1485 parece lo más probable. Nada parece saberse con certeza acerca de él antes de 1500, que fue cuando compareció en la corte. Incluso viniendo de una familia tan distinguida, Richard debió atraer poca atención hasta mediados o finales de su adolescencia. Su hermano William tenía unos 16 años cuando entró al servicio de Enrique VII en 1494. Una vez más, se le describió como joven en 1510, lo que en aquellos días sugiere que alguien no pasaría mucho de los 25 años, en lugar de alguien de 30 o más. Solo un año después de la primera aparición de Richard, su familia, que mayormente hasta entonces había sido silenciosamente leal a los Tudor, cayó bajo sospecha de conspiración y traición. Ya se ha dicho en anteriores vídeos como el mayor de los hermanos, otro John de la Pole, fue nombrado heredero al trono por Ricardo III, y como él, después de jurar lealtad a Enrique VII, formó parte del complot de Lambert Simnel y perdió la vida en la batalla de Stokefield en 1487. También se ha dicho que el segundo hermano, de nombre Edmund, sucedió a su padre cuando aún era menor de edad. Él se vio obligado a pagar grandes sumas a Enrique VII para recuperar parte de las tierras confiscadas y también a cambiar su título de duque por el de conde de Suffolk. Edmund buscó la ayuda de Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y por varios años permaneció en Europa, siendo moneda de cambio en las negociaciones entre el imperio, el ducado de Borgoña y la propia corona inglesa. Mientras tanto, Enrique VII pudo capturar y apresar a otro hermano de la Pole, de nombre William, junto con otros cuatro nobles yorquistas.
En 1502, Enrique concluyó un tratado con Maximiliano, por el cual el emperador se comprometía a no apoyar a los rebeldes ingleses. Y aunque en ese momento Safed cayó en manos de Felipe I de Castilla, este duque lo entregó al rey inglés 4 años después, con la condición de que le perdonaran la vida. Edmund permaneció prisionero hasta 1513, cuando fue decapitado por Enrique VIII, en el momento en que su hermano Richard se alzó en armas con el apoyo del rey francés. Richard de la Pole se había unido a su hermano mayor en el extranjero en 1504 y permaneció en Aquisgrán como garantía de las deudas de este. Y aunque los acreedores amenazaron con entregarlo a Enrique VII, el joven Richard fue más afortunado que su hermano y encontró un refugio seguro en Buda, con el rey Ladislao II de Bohemia y Hungría. Richard fue excluido del indulto general proclamado con la ascensión de Enrique VIII, y cuando Luis XII de Francia entró en guerra con el reino de Inglaterra en 1512, él reconoció las pretensiones del mayor de los de la Pole a la corona inglesa y le dio a Richard un comando en el ejército francés. El conocimiento de la carrera de Richard antes de 1512 es incompleto, pero desde ese año hasta su muerte en 1525 se puede trazar de cerca. En algún momento entre su aparición en Friburgo en 1510 y 1512, él entró al servicio del rey Luis XII, que le concedió una pensión de 6.000 coronas. En 1512, comandó una banda de mercenarios alemanes en una fracasada invasión de Navarra. Y aunque esta operación incurrió en grandes pérdidas, Richard se distinguió al compartir las privaciones de sus tropas y la campaña le granjeó la amistad del inmortal caballero Bayard. En 1513, tras la ejecución de su hermano, Richard asumió el título de conde de Suffolk y luchó contra sus compatriotas en el sitio de Terowane. En 1514 recibió 12.000 mercenarios alemanes, aparentemente para la defensa de Bretaña, pero en realidad estos hombres eran para una invasión de Inglaterra. Richard los condujo a Saint Malo, pero la conclusión de la paz con Inglaterra ese año impidió su embarque. Por suerte para él, el rey Luis rechazó la demanda de Enrique VIII de su extradición. Por el contrario, el rey francés entregó a Richard cartas para el cívico y las autoridades de Metz, la cual entonces era una ciudad virtualmente libre dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, rogándoles que le dieran una buena acogida. El 2 de septiembre de 1514, Richard entró en Metz con una escolta de 60 jinetes y una guardia de honor, provista por el duque de Lorena. La ciudad le dio un presente de vino, avena para sus caballos y un salvoconducto renovable a su conveniencia. Luis XII murió en 1515. Y su sucesor, Francisco I, renovó la pensión de Richard. La ambiciosa política del nuevo rey francés en Italia pronto lo enredó con otras potencias europeas, incluida Inglaterra. Por lo tanto, Richard volvió a ser útil al crear una distracción para Enrique VIII. A la vuelta de Francisco de Italia en 1516, Richard lo visitó en Lyon y en la Navidad de ese año vino en secreto al rey en París. Entre 1517 y 1519, de la Pole viajó mucho, yendo a Milán y a Venecia, aunque se desconoce su propósito. Después pasó a Praga, como emisario del rey Francisco ante el gobernante de Bohemia, ya que el rey francés estaba disputando entonces la corona imperial. Hasta febrero de 1519, Richard vivió con gran magnificencia en Metz, de las pensiones que recibía de Hungría y Francia. Él incluso rentó un palacio en la Haute Pierre, cerca de Saint-Symphorien. Introdujo las carreras de caballos en esa ciudad, pero él mismo abandonó el deporte después de perder mucho en sus apuestas. También entretuvo su ocio seduciendo a la esposa de un digno orfebre local, de nombre Nicolas Evil. Este amor, que puso a su biógrafo en la mente de las aventuras de su tío Eduardo IV, provocó un escándalo público. Richard parece haberlo considerado todo como una fantasía pasajera y dejó Metz por Toul. Aquí el cardenal de Lorena colocó una casa a su disposición, donde vivió entre 1519 y 1522. Richard, sin embargo, lejos de ser un mero paseador, fue algo así como una espina de rosa en el zapato de Enrique VIII y del cardenal Wolsey, como para que intentaran su asesinato o al menos vigilarlo. Richard recibió la visita de Pierre Alamire, quien era compositor y copista de música germano-neerlandés, pero también un espía de Enrique VIII.
Sin embargo, Richard empleó a Alamire como contraespía contra el rey y el músico, al ser sospechoso de falta de fiabilidad por parte del cardenal Thomas Wolsey, nunca regresó a Inglaterra. En 1520, se informó que de la Pole estaba planeando otro intento de invadir Inglaterra, esta vez a través de Escocia con la ayuda del duque de Albany, y se informó, probablemente erróneamente, que había desembarcado en Dunbar. En 1522, cuando se reanudó la guerra entre Francia e Inglaterra, Richard se unió a Francisco en París. En 1523, él y Albany fueron a Bretaña y esta vez ciertamente zarparon para invadir Inglaterra. No está claro que salió mal, pero se separaron en el mar el 21 de septiembre, Albany navegó hacia Escocia y Richard regresó a Francia. Él luego fue a Suiza para reclutar mercenarios para el rey francés. Y ambos hombres se unieron otra vez en el sitio de Marsella. En 1525, Richard acompañó a Francisco en su campaña italiana. Pero el 24 de febrero, el ejército francés fue virtualmente aniquilado por las fuerzas de los Habsburgo en la batalla de Pavía. El mismo rey Francisco fue hecho prisionero. Y entre los miles asesinados, en el fragor de la lucha, se encontraba Richard de la Pole. En una imagen de la batalla, conservada en el Museo Ashmolean de Oxford, su cuerpo sin vida está representado en el fragor del combate con una inscripción en francés que en español se traduce como «El Duque de Suffolk», conocido como Rosa Blanca. Richard fue enterrado en el Priorato Agustino de Pavía. Su monumento e inscripción fueron anotados por el ensayista Joseph Addison en sus viajes por Italia. El cabildo de la Catedral de Metz, obviamente sin tenerle mala voluntad por el asunto con la joven de Nicolas Seville, estableció un requiem anual por su alma. Se dice que cuando dio la noticia de la victoria de Pavía, el mensajero del emperador le dijo a Enrique VIII la forma en que vio a la Rosa Blanca morir en la batalla con estas palabras. «Lo vi muerto junto con los demás», a lo que Enrique respondió con alegría, «todos los enemigos de Inglaterra se han ido». Y en efecto, la muerte de Richard de la Pole terminó con los reclamos de la línea principal de York, y el trono Tudor, por fin, quedó seguro y establecido. Richard de la Pole pudo haber tenido una hija con su amante de Metz, y esa hija pudo haberse llamado Margarita de la Pole, y fue dama de honor de Margarita de Angulema, reina de Navarra. El 21 de mayo de 1539, Margarita de la Pole firmó un contrato de matrimonio con Sibeu de Tivoli, señor de Brenier, en presencia de la reina y su pariente Gabriel, marqués de Saluzzo. Tivoli fue escudero ordinario de la reina Leonor de Austria. Tivoli todavía vivía en 1547, pero murió antes de 1568. Margarita y su esposo tuvieron 8 hijos, y ella firmó un testamento en 1599, lo que indica que vivió una vida longeva. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de Richard de la Pole, último pretendiente yorquista al trono de Inglaterra. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales agradezco de antemano. Háganme saber si conocían de la existencia de este personaje. No olviden checar la página para mecenas del canal en Patreon. El enlace se los comparto en la descripción de este video. He hecho algunos cambios en las cuotas para mecenas y estos tendrán las ventajas de recibir saludos más personalizados, podrán ver vídeos y publicaciones con anticipación y también tendrán prioridad sobre las peticiones que tengan sobre temas de vídeos del canal. ¡Feliz día y hasta pronto!